Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Steffi Colombo y hoy les traigo un monkey bread o un pan que se va comiendo porque va sacando las pelotitas. O sea, pan de pelotitas podríamos decir. Fácil, rápido y es delicioso porque sirve para recetas dulces como para saladas. Para la masa es muy sencillo. Como siempre les digo, cuando hacemos un pan hacemos el famoso volcán. Así que vamos a colocar harina 4 ceros en la mesada. Hacemos con la parte de atrás del recipiente un hoyo en el centro. ¿Por qué hacemos un hoyo en el centro? Porque ahí van a ir todos los líquidos y van a estar contenidos por el muro de harina. Leche tibia. Pueden usar mitad leche y mitad agua. Lo que hace a diferencia de usar toda leche es que la masa queda muchísimo más tierna. Agregamos la mitad y ahí mismo vamos. Azúcar. Vamos a ir con levadura seca. Yo siempre en mi casa tengo levadura seca porque te dura un año, así que es fácil de tener en stock. Compren levadura seca porque te soluciona. Y vamos al centro. Empezamos a mezclar con la yema de los dedos, integrando, hidratando la levadura para que se empiece a alimentar del azúcar. Esta espumita quiere decir que la levadura está viva, que está empezando a actuar. Siempre intenten ensuciarse una sola mano para esta ir manipulando y buscando los ingredientes que necesitamos ir agregando de a poco. Terminamos de mezclar bien. Una vez que ya sentimos que la levadura está totalmente hidratada, vamos a ir con la sal. Y la sal la vamos a agregar alrededor de la corona para que no tenga contacto directo con la levadura y la mate. Yo tengo sal rosa, pero vale cualquier sal, por supuesto. Y empezamos de a poco a pellizcar de los laterales del volcán para que la masa del centro empiece de a poco a hacerse cada vez más espesa. Vamos integrando, va tomando cuerpo. Ahora llegó el turno de los huevos. Idealmente que estén en temperatura ambiente, así que cuando empezás la receta, ya los huevos los dejas afuera. Rompemos la liga y los unimos. Volvemos a pellizcar de los laterales para que la masa siga tomando más estructura. Y recuerden que todavía nos falta agregar el resto de la leche. Que ahora se lo vamos a agregar. Y seguimos pellizcando. Es una masa muy pegajosa. No se asusten, no agreguen harina de más, porque cuanto la masa sea más pegajosa, el resultado final hace que sean más tiernos los bollitos. Y ahí, cuando ya integramos todo, rompemos el volcán y terminamos amasando hasta tener un bollo liso. Pero esto no termina acá. Falta el último ingrediente de esta parte, que es manteca. Y ahora sí, metemos ambas manos para empezar a amasar. Lo que me queda a las manos, hago fricción y lo agrego a la masa. Y ahí vamos. A mitad del amasado vamos a agregar la manteca, que la tengo derretida, temperatura ambiente, y es importante que esté temperatura ambiente. Al principio, cuando agreguen la manteca, va a ser un poco engorroso, se les va a separar la masa, pero a medida que van amasando, se empieza a integrar perfecto. Amasamos bien, unos 10-15 minutos aproximadamente, hasta que te quede este bollito así, bien, bien lisito. ¡Perfecto! Cuando tenés esta masa, ya estamos listos para empezar a porcionarlo y formar los bollitos. ¿Cómo formo los bollitos? Con la palma de la mano va a ser la medida que voy a tomar. Estiramos la masa, cortamos, y así es la medida de cada bollito, que serán aproximadamente entre unos 30 a 40 gramos cada uno. Los vamos estivando uno al lado del otro. Una vez que estivaron todos, los van a cubrir y el primero que cortaron empiezan a hacer bollitos, así que tienen que estar atentos. Pero antes de empezar a bollear, molde. Importante el molde que vayan a seleccionar. Yo tengo un molde Savarin, ¿qué significa? Que tiene el tubo en el centro. Y es importante que usen este tipo de moldes para que cada bollito quede bien acaramelado. ¿Qué pasa si yo tengo un molde circular sin esto en el centro? Los del medio no les van a quedar bien acaramelados. Así que es importante que seleccionen un molde que tenga el tubo central. Dicho esto, también es muy importante que lo tengan bien enmantecado y frío. Así que manteca derretida, pincel y empezamos a enmantecar todo el molde. Bien todo el tubo y todo el contorno, hasta arriba. Y así lo van a llevar a la heladera 3 minutitos hasta que la manteca tome cuerpo y esté bien enmantecado y firme. Empezamos a bollear.
agarramos el primero que habíamos porcionado. ¿Cómo hacemos el bollito? Muy simple. Estirás la masa y empezás a unirlo por abajo. Esta es la forma más práctica. Y ya tenés el bollito perfecto. Si no, obviamente, podés hacer así, que también te queda muy bien. Una vez que tenés el bollito armado, lo vas a sumergir en la manteca, que tiene que estar derretida y no caliente, y después por un menjunje especial, ¿sí? Y acá tengo azúcar integral, mascabo, rubia, no negra. Le vamos a agregar canela o especias, a gusto, y los rebozamos. Y una vez que los tenés así, los vas a ir colocando directamente en el molde. Y así consecutivamente con todos los bollitos, vas poniendo uno al lado del otro y también arriba hasta completar hasta 3/4 partes del molde. Yo voy a alternar y algunos, en vez de rebozarlos por azúcar, los voy a rebozar por sésamo. Lo que tiene de bueno que no solo le aporta un color diferente, sino también textura. Y lo vas acomodando al lado. Puedes poner uno al lado del otro variando, obviamente, alternándolos, o puedes poner una fila y otra fila de otra variedad, y bueno, y así la creatividad de cada uno. Una vez que están bien acomodados los bollitos, lo vamos a tapar con un lienzo y vamos a dejar que duplique su volumen en un lugar cálido. Una hora aproximadamente, pero por supuesto depende de la temperatura ambiente que tengas. Cuando ya duplicó su volumen, horno precalentado, 180 grados, 35 minutos aproximadamente. Sale del horno y cuando está tibio, van a poner un plato, lo van a desmoldar, pero no le van a sacar el molde. Esto es importante porque si no se les va a quedar todo pegado al recipiente que hayan usado. O sea, hacen esto, lo despegan un poquito, pero le dejan el molde para que adquiera la forma. Y así, con el molde dado vuelta, pero todavía puesto, no lo saquen, esperan que se enfríe. ¡Tarán! Y así quedó. Cada bollito bien acaramelado, súper húmedo, tierno. Es un manjar y es perfecta para ponerla en el centro de la mesa e ir picoteando con amigos. Cada uno saca su gajo y disfruta de cada pancito acaramelado. Yo ya fui llamando a todas mis amigas para que vengan a disfrutar de este pan en bollitos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Acá abajo en la caja de comentarios díganme qué otras recetas les gustaría aprender. Y muchas gracias por acompañarme y espero ver todas sus fotos.